La noche de lunes, la PNC fue alertada de un nuevo hecho de sangre registrado en Colonia Santa Mónica, ubicada al costado sur del Hospital San Pedro de Usulután. Se nos reportó una persona la cual manifestaba que habían llegado a la casa habitación de ellos unos sujetos, aproximadamente 4 sujetos vestiendo ropas oscuras, los cuales abrieron la puerta de la casa habitación donde se encontraban, ingresando y sacando pues del interior de la vivienda al joven de nombre Roberto Vladimir Cardona Arias. Es un joven de 22 años que estaba al interior de la vivienda y pues le dieron muerte en la calle principal de la colonia Santa Mónica. Según la PNC, no se pudo comprobar que la víctima pertenecía a grupos delincuenciales. Mire, registros que tengamos nosotros lo teníamos pues fichado nada más, ¿verdad? Como en esa zona. Sí tenemos conocimiento que él tiene familiares que sí pertenecen a pandilla. Pues solamente que lo que manifiesta la señora que estaba al interior, que le derribaron la puerta pues a golpes y lo sacaron del interior con ropas oscuras y tapados del rostro. Los hechores habrían aprovechado una tormenta para cometer el crimen, impactando varios disparos en el cuerpo de la víctima, que fue ubicada por la PNC a escasos metros de su vivienda, tras recibir la denuncia por parte de sus familiares. Informó para Noticiero Sucesos Arnoldo Andrade.